you ¿Sabías que existe un estudio a nivel mundial que estudia el bullying? Así es. Según el primer estudio mundial llevado a cabo entre junio de 2017 y junio de 2018 por la ONG International Bullying sin Fronteras en colaboración con la OCDE para América, Europa, África, Oceanía y Asia, los casos de bullying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva con relación a las últimas mediciones que estaban disponibles en 1990. ¿Sabías, ¿Sabías que, que México ocupa el primer lugar de esta lista? Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó a través de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCD, que México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de acoso escolar. Estos son los primeros 10 lugares de esta lista de bullying en el mundo: México, Estados Unidos de América, China, Brasil, Japón, India, España. Australia, Guatemala y República Dominicana. La violencia es un problema creciente en las instituciones educativas a nivel mundial y ha generado gran interés en el campo de la investigación educativa en las últimas décadas. Sin embargo, en México son muy pocos los trabajos que se enfocan en esta problemática en las instituciones de educación superior, ya que la mayoría de estudios disponibles se enfocan principalmente en escuelas de educación básica en donde se considera que la detección temprana de comportamientos violentos en los alumnos puede prevenir actos de maltrato en niveles de educación media y superior, ya que la mayoría de estudios disponibles se enfocan principalmente en escuelas de educación básica, en donde se considera que la detección temprana de comportamientos violentos en los alumnos puede prevenir actos de maltrato en niveles de educación media y superior. Por lo tanto, uno de los objetivos de este análisis es conocer la magnitud real del problema de la violencia en los estudiantes de nivel superior y su posible relación con el rendimiento académico, así como el incremento de los actos violentos en donde los distintos actores educativos han participado. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante que es el acoso escolar en, en las universidades y cómo enfrentarlo, ¿no? porque tiene muchas implicaciones, eh, no nada más educativas, sino de, de diversa índole. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la maestra Nelia Tello Peón. Ella es especialista en modelos de intervención con jóvenes por la UNAM maestra en trabajo social por la UNAM y de semiótica en la Universidad de Nahuac del Norte, profesora de carrera titular C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de, de la cual fue directora por dos periodos. Tiene más de tres décadas de experiencia en docencia, en licenciatura, especialidad y maestría. Bienvenida, Amelia. Muchas gracias, muy amable. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Y también está con nosotros Erika Villavicencio Ayú. Ella es doctora en psicología de la salud ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora e investigadora de la UNAM. Sus líneas son el tecnoestrés, la adicción al trabajo, la violencia y acoso en espacios organizacionales y, y ha participado como docente en diversas universidades como la Iberoamericana, el UNITEC y la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Erika. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y, y por último, Lorena Highland Angelucci, ella es gerente de psicopedagogía de la oficina central de la red de colegios Semper Altius, es licenciada en psicología con maestrías en educación y psicopedagogía, es doctora en psicología y se ha desempeñado como docente en la licenciatura de psicología y maestrías en psicopedagogía y en educación, consultora de desarrollo organizacional y terapeuta infantil y adolescente. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Pues, eh, Nelia, en primer lugar, el, el ¿De qué se trata esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar o bullying? ¿Y, ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el origen del concepto y su pertinencia para las universidades? Bueno, cuando hablamos de, de bullying, eh, hablamos siempre de una relación de, donde hay diferencias, ¿no? Donde hay una persona que es fuerte y otro que es débil, uno o varios, ¿no? Siempre estamos hablando de una relación finalmente eh, de, de dominio y de sumisión, pero la característica de esta relación es que, que hay un enganche emocional, que es repetitiva, que no es ocasional, y que, y que hay un enganche emocional entre los art, eh, actores de que la están haciendo. La en, es en Escandinavia es en donde se empezó a estudiar en los 70. Baldwin hablaba de. Bullying, bullying como como fuerza no algo que se impone algo que es sobre del otro con mucha fuerza la verdad a mí la palabra que les decía yo antes a mí hablar así del bullying bullying muy aislado no me gusta me parece que siempre es importante contextualizar entonces de esta manera de entrada yo creo que pues podemos entre los dos complementar este, estos conceptos de entrada y si sí, más adelante a mí me gustaría más más contextualizar el concepto que dar una definición y sobre todo a nivel universidad porque ciertamente hay una diferencia de este comportamiento en en primaria en secundaria en prepa y en las universidades y además en el mundo, en los otros ámbitos en donde nos desenvolvemos no muy bien, Elia, muchas gracias. Pues, Erika, ¿qué agregarías a lo que dijo Nelly? De, de manera eh, adicional, creo que también podemos incluir que son todas estas manifestaciones que van dirigidas a afectar, a violentar, tanto físicamente, verbalmente, eh, psicológicamente, incluyendo la parte de, cibernética que hoy día... Gracias a esta penetración que tienen las tecnologías en el ámbito escolar, entre otros, pues también tendremos que, que platicar un poco del ciberbullying, como se le conoce en la literatura, o el ciberacoso. Y prácticamente, como decía Melia, evidentemente trae un objetivo estas conductas, ¿no? y estas, estos objetivos van hacia afectar de forma global, ya sea. A través de humillaciones, eh, de herir, de agredir, en eh, diferentes contextos de los que les mencionaba, para eh, que tenga una afectación, el, en este caso, la víctima, y obviamente una ganancia o una, un, una recompensa, ya sea directa o secundaria, que platicaremos más adelante, de esta persona que está ejerciendo la violencia. ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de bullying, o los términos que, que son sinónimos, estamos hablando de algo continuo y algo intencionado. No, no hay que dejar eh, fuera este aspecto porque algún acto aislado pues no debería de ser catalogado en, en este término y por ende pues, la, lo que vamos a seguir platicando de cómo atenderlo, cómo detectarlo, tendrá que cubrir estas características de temporalidad y de intención de las que hago referencia. Gracias, Erika. Lorena. Eh, justo, pues creo que digo nada más para complementar un poco los comentarios de la maestra Tello y de la doctora Vicencio. Como decían, creo que en conclusión podríamos hablar de estos tres elementos. Olgo, cuando se plantea ¿no? en los setentas originalmente el concepto, hablaba de justo tres criterios que tenían que ver con la intencionalidad. Eh, el que estaba era dirigido era una conducta agresiva o una agresión dirigida focalizada hacia una ¿no? a alguien en particular y ese desbalance de poder eran los tres criterios ¿no? que de alguna manera determinaban que una conducta se pudiera catalogar o, eh, o identificar como bullying después el tema de la intencionalidad de pronto se modificó un poco justo como decía la doctora Villavicencio, que ten, eh, en el sentido de más que una intención necesariamente consciente de hacer daño, con, con el hecho de que fuera persistente a lo largo del tiempo, ¿no? mantenida, pues evidentemente eh, hablaba de cierta intencionalidad. ¿no? Entonces, fueron esos tres los criterios de alguna manera que, que nos permitieron, ¿no? eh, o que nos permiten, perdón, identificar realmente. Y bueno, ¿cuáles son? Creo que ya nada más para complementar, por ahí creo que también puede ser como muy interesante, el, ¿cuáles son eh, algunas de las razones ¿no? eh, de cara a, a, esta, a esta agresión dirigida o focalizada eh, y ese desbalance, eh, digo, an, en una relación eh, que muestra este desbalance de poder? Pues de conseguir o mantener el estatus social elevado, puede ser, obtener el poder y el dominio ¿no? frente a otros compañeros, imponer sus propias leyes, o las normas eh, sociales, ¿no? Eh, frente a las leyes ya existentes, desafío a la autoridad y oponerse a los controles sociales ya establecidos, o simple y sencillamente experimentar, ¿no? Conductas nuevas y de riesgo. Entonces, creo que es importante y ese desbalance de poder, bueno, pues a qué se refiere. Evidentemente puede ser porque es alguien, pues esto desde con mayor edad, mayor fuerza, ¿no? Pero también puede ser mayor posicionamiento social, ¿no? Dentro del grupo o este, ¿no? El, una mayoría con. Contra uno en particular. Muy bien, Lorena, muchas gracias. El, a, ahora que tenemos, eh, bueno, desde que yo recuerdo y desde que aprende una historia en la primaria, se nos presenta la historia de nuestra especie como, pues, ¿cómo decirlo? No somos muy pacíficos, ¿no? Y lo estamos viendo a lo largo de toda la historia, inclusive el día de hoy, ¿no? Esta. Eh, perpetua lucha por adquirir cosas, por poner límites, fronteras, por imponer ideologías y, y muchas veces por la fuerza, como hemos visto con frecuencia, eh, eh, por ejemplo, la situación de Rusia con Ucrania eh, en estos meses. ¿no? Yo creo que, mm, y, y al final del día, esta conducta social que bombardea a, a estudiantes, profesores y que vemos en, en todos los medios de comunicación, eh, está muy matizada por el lenguaje que utilizan los medios, ¿no? Entonces, regresando a lo que decía Nelia, eh, eh, la palabra bullying como etiqueta, y luego como está en inglés, tiene cierta connotación de sofisticación y pasan un reportaje en la televisión donde ponen cosas muy dramáticas y, y las mamás y papás se asustan. Eh, pues yo, yo tomé la primaria en 1965, más o menos, y, y viendo en retrospectiva, pues sí, me tocó mi dosis de bullying y de acoso, eh, y aquí estamos muchos años después platicando del mismo tema, y como haremos en los siguientes bloques, viendo su implicación universitaria. Eh, pues, Nelia, algún breve comentario sobre esta, esta como pasión que tenemos eh, los seres humanos por ponerle etiquetas a las cosas, y que olvida muchas veces el contexto, ¿no? Porque al final de cuentas la violencia es algo que ocurre en diferentes contextos, y puede haber violencia a la hora de pelearse por un aguacate en el mercado, a usted muy caros, este, a, o a la hora de pintar las rayas de una frontera entre países. ¿Algún comentario sobre eso? Creo que por un lado es bueno... Ha tenido una función buena esto de la etiqueta del bullying, que nos ha ayudado a reconocerlo, ¿no? Porque si no, como tú dices, siempre pasaba en todos los grupos. No hay un grupo en el que no, hay un grupo en el que no pase, siempre pasa en todos los grupos y en las escuelas pasa, pero a veces más con una intensidad mayor y a veces con una intensidad menor también. Pre, 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 este, pretendiendo que haya un ambiente cuando se cuide el ambiente de, de, ese, de ese grupo. Eh, entonces, el hablar como denominarlo como bullying ha hecho que se pueda realmente reconocer y acotar más. Pero también este acotar más hace que se diluya dentro de un ambiente de violencia, que es lo que estaba yo pretendiendo decir. Cuando el, el ambiente es de violencia, entonces es más probable que surja la, el bullying. Y cuando el ambiente es un ambiente que tiene un clima de aceptación, de participación, de solidaridad, por supuesto va a ser menos importante que haya acciones de bullying. Entonces esto de la clasificación lleva a que además los niños se burlen todo el día empezaron cuando el tema empezó a surgir, entonces todos los niños decían ay me estás burleando, Ay es que no me estoy burleando Y entonces ya se volvía como un, como una situación que, que realmente prestándole una atención seria, pues ya empezamos a jugar con el tema, pero también por el otro lado quiere decir que lo estamos reconociendo y eso es importante. Muchas gracias, Nela. Así como ha ocurrido con la evolución de la pandemia, ahorita que tendemos a, a burlarnos, por ejemplo, de quienes usan eh, el cubrebocas. ¿no? Muy bien. Y, y este fenómeno del, del acoso, eh, del bullying en educación superior, eh, en las últimas décadas ha empezado a incrementar la investigación sobre el tema, ¿no? Y se empiezan a precisar la, el significado de los términos. Pues, Erika, ¿cuáles son, eh, en términos generales, estas variantes de acoso escolar que pueden ocurrir en la eh, educación superior y sus efectos en estudiantes y en, en profesores y pues qué implicaciones tienen no nada más para la salud de las personas y para el aprendizaje mismo que es para ahora sí que para lo que estamos en la universidad para aprender? Claro que sí voy a empezar con esto último eh, refiriéndome a la parte de la salud mental que es el área en donde yo ejerzo. Evidentemente tiene muchas implicaciones y eso amerita que sea un tema en la agenda, porque como bien sabemos, las cifras han tenido un explosivo crecimiento y si bien, como lo veíamos hacer en el bloque pasado, no es un tema nuevo, pero sí es un tema al que no hemos logrado atender y erradicar. ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunas de las implicaciones? La, la persona que vive el victimario, la victimaria, que, que vive este tipo de sometimientos, de, ya lo decíamos de forma continuada, eh, está sometido a su vez a una cantidad de estrés importante. Y el estrés, pues, necesitamos otro... Programa para hablar de toda la repercusión y cómo se somatiza a nivel individual, ¿no? Porque trae diferentes vertientes y cada persona lo afronta de, de manera distinta. Pero ya el estrés, per se, trae una serie de consecuencias a la salud física y psicológica. Eh, también tenemos eh, detectado que una persona que es víctima de la violencia o el acoso escolar, pues también vive eh, con grados altos de inseguridad, de miedo. Y eso lo va eh, generalizando diferentes esferas de su vida. Eh, puede llegar a tener una baja autoestima, ¿no? O sea, eh, y más en esta etapa, que si bien sigue siendo ya universitaria, este, escolar, pero es una etapa básica en donde está afrontando otra serie de cambios, incluyendo su próxima deseada incorporación al, al ámbito laboral, que de ahí hablaré más adelante sobre cómo te, se continúa en ocasiones este tipo de violencia ¿no? en, eso, en esos escenarios. Eh, pero tenemos otra serie de, de afectaciones como depresión, ansiedad. Aquí estos dos trastornos mentales también sabemos que debido a todos los acontecimientos actuales a nivel mundial, pues son trastornos que han incrementado de forma significativa y alarmante y sobre todo en la población joven y en los niños. Eh, hay, una, hay estudios actualmente para detectar si esta relación se debe eh, a efectos de violencia o a otra eh, serie de, de consecuencias que tienen su día a día, pero no dudo, adelantándome un poco, que efectivamente haya una relación estadísticamente comprobable entre la violencia y estos trastornos de depresión el rendimiento escolar, ¿no? eh, evidentemente cuando una persona es víctima eh, se ve reflejado en un decremento en su desempeño escolar, en sus relaciones con sus compañeros, en ausentismo, incluyendo eh, un porcentaje alto de, de deserción que estamos teniendo en las diferentes universidades, porque a veces el, la persona que es víctima de esto, pues pareciera que es la única salida que ya tiene para evitar ser víctima de la violencia, ¿no? Pero bueno, trastornos de sueño alimentarios y la lista sigue creciendo hasta llegar a intentos suicidas, que también ya hemos encontrado lamentablemente en estos escenarios escolares. Gracias, Erika. Lorena, eh, ¿qué más quisieras agregar? Pues justo, de hecho, creo que digo cabe mencionar, digo no es fortuito que precisamente el inicio ¿no? de la investigación o ¿no? del estudio de todo este fenómeno e incluso ¿no? ya el denominarlo con este, ¿no? bajo este criterio concepto de, de bullying precisamente surge derivado del estudio y la investigación de suicidios ¿no? en los 70 de adolescentes y eh, pues ex, explorando las causas es que se llega ¿no? a, a, a identificar este fenómeno y a tratar de, 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 de describirlo. Entonces, pues esto, creo que son, son diferentes temas. Nosotros tuvimos la oportunidad desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2017-18. De hacer una investigación, precisamente, claro, ¿no? con población universitaria, con eh, niños y jóvenes de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas en diferentes eh, estados de la República. Y encontramos datos un poco en ese sentido, ¿no? De una correlación entre, precisamente, ansiedad, ¿no? Eh, ansiedad social específicamente, y ansied ansiedad generalizada con eh, antecedentes o temas de victimización derivado del bullying. Y bueno, estudios en ese sentido, pues hay muchos, ¿no?, eh, que nos hablan de esta correlación. Y eso, pues evidentemente, entendiendo el impacto que pudiera tener en el, en el aprendizaje, ¿no?, en la consolidación del aprendizaje, en la motivación, evidentemente, eh, para, desde, ¿no?, desde asistir a la escuela, hay estudios que hablan, ¿no?, de que estos niños jóvenes, pues obviamente se identifica, como decía la doctora, eh, una autoestima más baja pero también investigación que habla de que disfrutan menos, ¿no? Refieren disfrutar evidentemente mucho menos las actividades escolares, perciben el clima social como menos favorable, eh, se muestran insatisfechos con las relaciones y el tipo de vínculo que tienen, no solo con sus compañeros, pero también con sus maestros, que resulta muy interesante porque puede ser un, un poco la consecuencia, ¿no? De... de de no atender o no hacer algo, ¿no? para para, para atender, solucionar esta esta circunstancia que están viviendo eh, reciben tienden a recibir, fíjate, valoraciones negativas por parte de sus profesores acerca de la conducta, integración, rendimiento, esfuerzo, ¿no? Quiere decir que evidentemente tiene un impacto que repercute tanto en su capacidad de concentración, eh, su compromiso, su rendimiento, ¿no? Y fíjate, también hay un dato muy interesante en ese sentido, eh, ¿no? En aquel momento Esteves López nos decía que perciben a sus familias como menos cohesionadas. Eh, o más conflictivas entonces eh, pues aquí nos lleva una reflexión no de sobre esta ansiedad y esta eh, lo que genera evidentemente en la cognición de esa persona y pues las implicaciones que eso tiene pues esto en su capacidad para atender no ahora, ahora sí que en términos de podríamos decir en todas sus funciones ejecutivas y, eh, y esta actitud y motivación de cara de cara al estudio de cara al aprendizaje gracias Lorena Nelia Sí realmente es, es un tema apasionante y es un tema que muchas veces se ve como, como muy aislado de la violencia y sin embargo yo insisto en que es una es una manifestación específica con ciertas características como ya dijimos especiales pero sigue siendo violencia a mí cuando hablamos de violencia, no me gusta tanto esto de fragmentarla, porque lo que hace es que diluye su trascendencia. Como si no dijéramos que el bullying es violencia, no tuviera una trascendencia tan grande como ya nos dijo Erika, ¿no? Llega muchos de estos casos, trascienden la vida de las personas, eh, esta, esta impotencia, este, este convertirse en víctima de los demás en lo, cualquier ambiente puede traer consecuencias hasta de suicidio. Y además esto está pasando mucho ahora relacionado a esta vida que tenemos por un lado eh, física de bulto y la otra vida que ahora ya están entrelazadas en las redes, porque nos fuimos al, a la pandemia de la pandemia teniendo unos instrumentos complementarios en la vida y regresamos teniendo como dos ámbitos de vida entrelazados con reglas diferentes, pero que igual nos afectan porque se convierten en mundos de vida. Entonces, esta parte del bullying, yo he encontrado en estudios que hemos hecho en secundaria, prepa y en la universidad, que se, que, que se caracterizan igual. Son, como ya decía también Lorena, familias, son chicos que han vivido ambientes de violencia y ambientes de violencia en donde a veces ellos son los violentados y a veces ellos son los, los violentadores, los agresivos, los dominantes, que están acostumbrados a relacionarse a partir de la violencia. Y esta característica de, del sumiso de repente lleva a, porque los fuertes no siempre... Agarran a cualquiera como víctima, sino a ciertos, chico, a ciertos compañeros iguales, pero que tienen un cierto tipo de caracterización. Pareciera que dijeran, Buleame", sí. Esto encontramos que hemos encontrado que es mejor a veces ser buleado que ser inexistente. Hay, hay veces que, que hay tal exclusión que prefiero existir como víctima que no existir. Y además en diferentes ambientes adoptamos diferentes roles. Eh, en esto de las escuelas también, la violencia, cuando se habla de la violencia en, en ámbitos escolares, parece que nos centramos de una manera obsesiva en los estudiantes. Y la verdad es que cuando hay violencia entre los estudiantes hay que ver qué es lo que pasa en el ambiente completo y en la relación con los maestros porque el buleador puede llegar a ser tan poderoso que puede nulificar el, el, el poder de dominio del profesor el natural la función del, del profesor entonces si sí hay casos que son muy extremos y hay casos que son muy cotidianos que como tú dices que a lo mejor ocasionalmente en un momento dado, todos lo vivimos, pero eso ya no era bullying, porque cuando es ocasional, no es bullying, o sea, en algún momento todos nos atem sentimos atemorizados, en el, pero nada más, no, no llegaste a no querer ir a la escuela, a no poder dormir, a tener miedo, a que esto fuera trascendente. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que estudiar con mucho cuidado y estar siempre muy atentos, porque este tipo de relaciones... Eh, a veces en la universidad la característica específica de la universidad es que se nota menos. Ya somos más educados en primaria y en secundaria es así como ah, así de frente y en cambio en, la en, en las universidades es mucho más sutil. No siempre se ve y ahora en la pospandemia y en esta este reencuentro entre lo que estamos viviendo en la actualidad, el, la, el género, toda la lucha de género, todas las diversas identidades sexuales que han surgido, entonces se, pesa, se presta mucho también a este tipo de enfrentamientos en donde buleas a la minoría. Muy bien, caray. El tema da, como ya vimos, para mucho. Seguiremos abordando el tema en el siguiente bloque. Muchas gracias, Nelia. Y a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a seguir con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la COS en las universidades, sus implicaciones educativas y de todo tipo. Eh, la, ¿Qué tan frecuentemente ocurre este fenómeno en las universidades? Se ha estudiado en diversas partes del mundo. Los porcentajes varían muchísimo, de 35, 45%. Ahora sí que depende de la población, de qué tan profundamente se explora el fenómeno, pero no es algo raro, ¿no? Y, y, y ocurre como ya comentaron puede ocurrir entre estudiantes principalmente es lo que más vemos ahora sí que en las películas en los medios de comunicación en nuestra propia vida con nuestros hijos nuestros familiares eh, pero también puede ocurrir entre el, el profesorado e inclusive entre los trabajadores y esto tiene una serie de implicaciones pues qué pueden hacer Lorena las universidades para eh, atender esto detectarlo tempranamente prevenirlo cómo ves eh, pues creo que, creo que lo primero que hay que hacer, o lo primero que cualquier institución tendría que hacer o organización, es como revisar sus políticas. Eh, es importante, ¿no? De pronto, nosotros cuando eh, trabajamos, ¿no? Intervenimos en alguna escuela, en algún colegio, pues evidentemente la primera reflexión es desde bajemos a ver su manual, ¿no? Hoy, digo su reglamento, perdón, hoy manual de convivencia, eh, precisamente para ver qué tanta claridad, qué tanta visibilidad hay sobre la relevancia que se le da al fenómeno, las con, posibles consecuencias que este tipo de conductas pueden tener, eh, el cómo se previene también, ¿no? O sea, finalmente, creo que lo primero sería trabajar en esas políticas, si es que no existen, ¿no? En esos, esas políticas eh, que le permitan hacer visible a toda la comunidad, ¿no? Eh, a los alumnos, eh, a los padres de familia, a la sociedad, ¿no? A los docentes. Eh, eh, cuáles son esas implicaciones. Después también esto, todo lo que se haga de cara a este trabajo de, de, de prevención precisamente. Y eso viene desde, pues esto, desde los valores institucionales y cómo se promueven y cómo se trabajan, ¿no? Eh, en algún momento y tratando de hacer un poco el correlato. Eh, en algún momento eh, personas ¿no? eh, o que son referentes en temas de inclusión educativa y demás decían es que si realmente se trabajara en estos valores inclusivos que aceptan ¿no? eh, para promover y favorecer el respeto a las diferencias a la diversidad eh, por definición este tipo de conductas eh, que identificamos como bullying disminuyen si no es prácticamente se eliminan en cualquier institución o organización. Entonces, para, creo que va un poco por ahí, ¿no? De cara a qué estamos haciendo en términos de prevención y esto, cuáles son esas políticas, ¿no? Y luego, ¿cómo se va a trabajar y resolver? ¿Hay espacios de mediación? Eh, ¿Hay medios para que los alumnos, en este caso puedan eh, alzar la voz, ¿no? Y, y, y de, ¿no? Porque de pronto no existen finalmente tampoco estos medios para poder alertar ¿no? a la comunidad de lo que está pasando y que se puedan tomar acciones claras. Gracias, Lorena. Pues, Nelia, ya es que hay algunas personas que dicen que así como las universidades ya son espacios libres de tabaco, donde no se ha ido de fumar, también hay quien dice que deberían de estar los letreros de eh, Universidad Libre de Bullying. ¿Cómo ves? El, el bullying se cuando hablábamos de, de dos, entonces se convierte mucho como en una acción que es individual. Y entonces, el tanto el agresor como el victimario parecería que, que son características personales y que son ellos y que los demás no tenemos que ver. No, los demás tenemos que ver. Hay, hay un autor que se llama Baró, que a mí me gusta muchísimo porque él dice que cuando se presentan estos actos es porque el grupo en donde se están dando lo permite, que si todos los observadores no lo permitieran, no pasaría. O sea, no es cierto que los demás somos ajenos y que el problema es entre unos cuantos que forman parte de nuestro grupo. El, el problema es entre todos los que vemos el grupo porque todos permanecemos callados, no intervenimos, lo aceptamos y lo toleramos. Entonces, eso es un problema que, que hay que tomar en cuenta. No podemos creer que los problemas son de otros. Los problemas son de todos, son de nosotros. Y sí tendrán expresiones específicas ya, y de manera particular afectan específicamente a los involucrados en esto, porque yo insisto, hay, se, se hace como una relación de dominio-sumisión en donde lo afectivo es muy importante porque son sujetos que ya vienen de ambientes de violencia en donde, en donde necesitan ambos dos ser reconocidos por algo y, y no importa porque si por el poder, eh, por la violencia que implica el ejercer un poder que no tiene razón de existir o por de doblegarse ante ese poder, porque finalmente la víctima es alguien que, que acepta doblegarse ante eso, de todas maneras siempre destruye. Entonces yo aquí sí quisiera decir que no hay que dejar pasar la, el bullying y la violencia que dejamos pasar crece, siempre es exponencial, siempre acaba siendo muy destructiva. y, y parece que son acciones como muy aisladas, muy pequeñas, muy banales y que somos unos exagerados. No no somos exagerados. Tendríamos que ser más bien muy puntuales en señalar y en denunciar. Una de las cosas de las maneras en como esto se puede evitar que trascienda es denunciando denunciando a tiempo. Por supuesto, los demás miembros de, del grupo, de la escuela, de, le, de la institución, tienen que estar muy alertas a verlo y a reconocerlo. Sobre todo, insisto, en la universidad, en donde, en donde estos hechos son vistos de diferentes maneras. Acabamos de tener problemas realmente importantes, en, tanto en la facultad, por ejemplo, la Facultad de Derecho y de Medicina. Nosotros hicimos un estudio alrededor de estos sucesos y la manera en cómo reaccionan los estudiantes de medicina y los estudiantes de derecho es completamente diferente. unos tienen un marco legal que es lo que la manera en donde pueden interpretar y los otros tienen un marco humano en donde interpretan lo que sucede desde ese marco. Entonces, tampoco las universidades son así como un todo muy homogéneo, sino cada carrera está interpretando lo que sucede de manera diferente y por eso es importante denunciarlo, platicarlo y reflexionarlo. Eh, eh, lo que decía Lorena de la diversidad y de la diferencia, pues es que tenemos que aprender a entender que a, la diversidad es lo que nos hace... La posibilidad del crecimiento y la aceptación de las diferencias es lo que nos da la posibilidad de ser solidarios y de cooperar para tener mundos de convivencia mejor. ¿no? Muy bien, Elia, muchas gracias. Pues, eh, Erika, algo que quisieras agregar sobre el tema. Claro, pues creo que puntualizando lo que ya comentaron las doctoras, evidentemente es un reflejo la violencia de otros escenarios no de la sociedad del mundo eh, incluyendo de las familias donde provienen tanto las víctimas como los, los que hacen la violencia no los victimarios evidentemente esta, este reflejo pues primera acción considero hay que, hay, no hay que normalizarlo porque no porque esté presente y cada vez más y en diferentes expresiones, incluyendo la digital ahora, eh, no, 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 no demos este paso a, a es parte de, ¿no? incluyendo eh, otro factor que es la cultura mexicana. Creo que compartirán conmigo que nuestra cultura propicia en ocasiones el llevarnos de ciertas maneras, el pasar algunas líneas de en la relación, en la convivencia, y que se pudiera justificar, ¿no? Es que eh, es la novatada, este, así nos llevamos, aguántate, no llores, en fin, o sea, hay muchas expresiones culturales que han llevado y facilitado, más no justificado, estas conductas. Ahora, evidentemente, si hiciéramos como un ABC de cómo implementarlo en las organizaciones en general, porque... Eh, la universidad es una organización, pero el ser humano va a estar inmerso en diferentes organizaciones. Yo invitaría siempre a la capacitación. Pongámonos de acuerdo, definamos, eh, entrenémonos en qué es violencia laboral, violencia escolar, qué, qué conductas hacen a un victimario, en fin, las consecuencias para sensibilizar a la población en cuestión. Y evidentemente, eso ayuda a tener un, una definición de qué sí conducta que entra en esta eh, categoría y qué otras cosas no, porque creo que más allá de que se use el término y que se haya puesto en boga, pues es que a lo mejor estamos haciendo uso eh, erróneo y eso no va a erradicar la violencia, sino que va a propiciar una serie de, de cuestiones, incluyendo más violencia. ¿no? A veces eh, el no tener esta claridad, capacitación y entrenamiento respectivo, pues genera más confusión. Como ya lo dijo eh, la doctora Lorena, evidentemente la parte de las políticas son fundamentales. Aquí sí celebro que desde la parte, las reformas, pues han venido. A actualizar e a implementar diferentes protocolos, solo por mencionar algunos, pues está el protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral, que es obligatorio para todas las organizaciones, incluyendo, repito, los centros de trabajo que, que eh, se encargan a la docencia. También tenemos protocolos de, de equidad, de no discriminación, eh, de inclusión tenemos la 035 que también vienen diagnósticos para erradicar la violencia laboral, ¿no? Entonces hay algunos instrumentos, ahorita que decía Nelia de la Facultad de Derecho, que evidentemente pues hay que eh, ser afines a lo que tenemos como centro de trabajo, eh, obligación de implementar, pero una buena implementación nos va a llevar a que tengamos ese impacto. Y estas políticas hoy por hoy deben de estar dirigidas a la cero tolerancia y en mecanismos de denuncia, ¿no? O sea, ¿dónde, cómo y bajo qué medios puedo denunciar? No solamente como victimario, sino también como observador, y con esto cierro, porque un observador al no hacer nada cuando es testigo de violencia, también está involucrado en estas acciones, ¿no? Así es, Erika. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, a continuación vamos a escuchar la opinión de un especialista sobre cómo las instituciones de educación superior pueden enfrentar o prevenir el acoso escolar. Bueno, el acoso escolar es algo que requiere de las instituciones mucho compromiso, eh, un compromiso para erradicar realmente la violencia y para fomentar una cultura del respeto. En general lo que se recomienda es desarrollar protocolos en los que se pueda hacer la detección de casos y también con mucha sensibilidad. Por ejemplo, hay que saber que la violencia muchas veces se da en privado. Y por esto es importante eh, validar que los testimonios de las víctimas son suficientes para comenzar a eh, implementar acciones. También es importante conocer que muchas veces las víctimas pertenecen ya a grupos vulnerados, por ejemplo, mujeres, eh, población con eh, alguna eh, raza indígena o, por ejemplo, población migrante. Entonces, considerando esto, los protocolos deben tratar de especificar de manera muy clara cuáles son los procesos que se siguen cuando hay una declaración de violencia y que eh, se tenga también la claridad y las pautas para poder especificar, por ejemplo, cuáles pueden ser las sanciones a partir del nivel que se está expresando de violencia eh, pues en la comunidad universitaria. Estas nuevas eh, perspectivas se les denomina taxatividad y proporcionalidad de las sanciones. Entonces, uno debe entender que, bueno, no toda la violencia es igual, hay niveles y hay, por supuesto, también eh, consecuencias diferenciadas que se tendrían que pensar dependiendo de estos niveles. También es importante que las universidades desarrollen y promuevan la construcción de instancias de apoyo multidisciplinario donde se pueda brindar, por ejemplo, orientación legal a las víctimas, el manejo psicológico de los, eh, pues incluso en los distintos actores y que esto permita eh, que sea conocido, vamos a decir, por la comunidad que estamos en la universidad. También otra pauta de acción puede ser informar, sensibilizar, hacer conciencia en la comunidad sobre este tema y que cada vez sea más sencillo que se identifique cuáles eh, pueden ser algunas conductas violentas y también hacia dónde podemos recurrir y también pues los protocolos, ¿no? que se construyen para su manejo. En el tema de ya las eh, declaraciones, quejas de violencia, hay que cuidar mucho la identidad de las personas que se involucran en la denuncia, eh, proteger a las víctimas, porque sí, a veces es importante esta parte de entender que hay que eh, brindarles la seguridad dentro de los campus universitarios. Y por supuesto, algo importantísimo es instruir a todo el personal que participa y que está en esta comunidad hablando ahora este, de nuestra universidad, pero por supuesto en cualquiera eh, institución como esta, sobre el respeto, el buen trato, la cultura de la paz y por supuesto que se reconozcan los protocolos que se han diseñado para manejar este tema. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el fenómeno del acoso, del bullying en las universidades y, y situación que está reportada en la literatura académica se ha realizado mucha investigación sobre esto, que ocurre entre estudiantes, que ocurre entre profesores y que ocurre entre investigadores también entonces esto requiere pues una serie de acciones, requiere que en países como el nuestro realicemos más investigación para conocer nuestra realidad local ¿no? y como ya comentaron, ayudar a, a los profesores a, a que seamos mejores para enfrentar este tipo de Situaciones. Pues, N Nelia, algunas reflexiones finales o conclusiones que quieras compartir con. Pues mira, yo no sé si, en, si los estudiantes de la universidad en este momento hablen tanto de bullying como hablan de acoso. La palabra que están utilizando mucho más es la palabra de acoso. Y, la, y, y el regreso de la de la pandemia a nuestras actividades estudiantiles, laborales, fue con un gran entusiasmo. Pero a lo mejor pensábamos que de veras íbamos a regresar a un paraíso perdido y resulta que todo esto que hemos vivido pues lo traemos todavía todavía no procesado y no regresamos a ese paraíso, regresamos a una realidad, a una realidad un tanto diferente con miedo todavía, con ausencias con estructuras familiares, sociales diferentes. Y entonces, en las facultades, en las prepas, en la UNAM, sí se han presentado muchos casos en donde, en donde se denuncia acoso. Y se denuncia acoso con, con, por partes de grupos grandes contra, contra person, grupos específicos, subgrupos. Y lo hemos estado trabajando con talleres porque consideramos de talleres de reflexión, de diálogo, y cuando también consideramos que se necesita un especialista, entonces lo canalizamos, porque sí, cuando ya es un problema de tipo psicológico, creo que también es eminente la necesidad de atenderlo desde el punto psicológico. Pero nosotros hemos trabajado confianza, inclusión y aceptación. Y entonces esta, estas tres categorías nos da la posibilidad de tratarlo en su ambiente original y que, se, y que vayan recuperando la seguridad. Muchas gracias, Nelia. Eh, Erika, algunas reflexiones finales. Sí, varias reflexiones. Creo que evidentemente lo, lo decías, Melchor, eh, se requiere más investigación, pero también se requiere el el llevar y hacer modelos específicos, porque la violencia es muy amplia y cada contexto requiere entender desde dónde viene, a qué se debe y cómo atenderla. ¿no? Entonces yo, yo invitaría a que desde nuestras diferencias en la universidad sumemos esfuerzos para llegar a mejores resultados. Evidentemente la, el llamado a desarrollar estas habilidades socioemocionales pudieran ayudar, ¿no? ¿Qué tanto estamos entrenados en inteligencia o gestión emocional? Porque, pues también hay muchos estudios desde mi ámbito que refieren que cuando una persona no tiene inteligencia emocional, pues sus reacciones pueden ser eh, más factibles de caer en estos ejercicios de violencia que ejercen o que reciben, ¿no? Eh, la convivencia, hemos dejado a un lado algunos... Eh, estándares de conducta y de valores, ya lo decía la doctora Lorena: el respeto, eh, la amabilidad, la, la convivencia armónica, porque en ocasiones también se han deteriorado las habilidades de comunicación en general, ¿no? Los jóvenes eh, sustituyen palabras con caritas. Y cuando los ponemos a relacionarse, pues en ocasiones vemos que, que ya hay un, eh, un abismo en cómo resolver un conflicto, cómo negociar y todas estas tantas habilidades que no solamente se van a aplicar en el ámbito escolar, sino en el laboral, que están a un paso de, de incidir en ellos y que también vemos una gran problemática en relación al moving, que es la continuación de, de esta violencia en esos espacios de trabajo pero también en los entornos sociales, ¿no? Lo, lo vamos a encontrar en, en un semáforo donde un señor agrede o reacciona de forma violenta por una situación que a lo mejor no meritaba. Pareciera entonces que tenemos una necesidad ardua de aprender otros esquemas de comportamiento y erradicar estos aprendizajes que hemos vivido en las infancias y en el día a día de defendernos, de, de agredirnos para quizá sobrevivir en esta época moderna. Hay mucho, mucho que pensar, pero también mucho que, que desarrollar para que no terminemos más afectados de los que ya socialmente estamos en esta convivencia. Muy bien, Erika, muchas gracias. Eh, Lorena. Muchas gracias, gracias, Melchor. Pues nada, eh, creo que me quedo con varias ideas, ¿no? Y a manera de conclusión... Pues esto, la importancia, eh, como decía la doctora Villavicencio, de capacitarnos, ¿no? Y eso implica realmente tener la claridad de qué es y qué no es este fenómeno. Diferenciar entre conflicto y bullying, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las, lo, la, la, los factores, ¿no? De alguna manera que inciden o motivan de pronto este tipo de escenarios. Diferenciar entre agresión hostil y agresión instrumental. Qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Esta conducta, esta agresiva que tiene una finalidad, o sea, buscas lograr eh, eh, obtener un objetivo que normalmente tiene que ver con, esta, con, con este posicionamiento social, ¿no? Y por eso es que creo que es tan importante que entonces nuestro, des, desde nuestro rol como docentes, Coordinadores, ¿no? Desde este rol, ¿no? De, de pues responsables o facilitadores de, de la formación de estos jóvenes, eh, pues también asumamos esa responsabilidad de manera, de manera consciente. La doctora Erika hablaba de cero tolerancia, ¿no? Y, y, y ese es el hecho. No se trata, y cero tolerancia no implica cortar cabezas, ¿no? Y expulsar a todo el mundo ante la menor. Pero es un ambiente que no favorece, facilita o tolera este tipo de escenarios. Y como docentes, creo que yo, yo invitaría esa reflexión. Como padre de familia, como docente, como, ¿no? como eh, este formador que está cerca de estos jóvenes, ¿cuántas veces puedes estar en el aula? Escuchas que hay burlas, hay comentarios, apodos que pueden ser ofensivos de uno a otro y el docente hace como que no escuchó, no sé si me explico, y no pasa nada. Pero de pronto no hay ni siquiera un señalamiento, una mirada de extrañamiento, un cuestionamiento para invitarlo a la reflexión sobre la pertinencia eh, de ese comentario. Creo que eso es lo que eso, eso es lo que sí podemos hacer en cualquier, en cualquier ámbito eh, para realmente asegurar esta formación y este desarrollo integral de estos jóvenes. Gracias Lorena. Sí. sí y es que en en el escenario educativo es tan variable la, los contextos. Tenemos la situación de que nuestros estudiantes, sobre todo ya en la licenciatura y el posgrado, son adultos y aún entre ellos se llega a ocurrir estos, estos fenómenos. Pues eh, el tema ha sido fascinante, da todavía mucho que hablar, pero el tiempo se nos termina. Entonces quisiera agradecerles muchísimo, Nelia. Nelia, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias por invitarnos, o por lo menos por invitarme, por armar este tipo de programas en donde hay tanto que decir desde diferentes puntos de vista y donde hay que, pues no todo está dicho, sino más bien hay que, hay que aventarnos un, una profundización en cada situación y hay que, ¿puedo hacer una observación? Sí, claro, tenemos segundos. Yo no le tengo miedo a la palabra denuncia. No me interesa la denuncia legal en estos casos, jurídica. A ella hay que acudir cuando sea necesario, pero también la denuncia social es muy importante, porque si nada más lo platicamos, nos desahogamos, pero no le damos cauce. Tenemos que tener para esas denuncias a lo mejor lo que te estabas diciendo, como espacios muy, muy claros muy delineados para hacerlas y que no se vuelvan como agresiones porque no queremos fomentar la violencia queremos que haya ciertos hechos que se sepan y que se corrijan antes de que se conviertan en infracciones o delitos para del, delitos pues entonces eso yo creo que es que es importante. A lo mejor hay otra palabra que es más adecuada, pero mientras que no la encontremos, pues hay que decir, hay que poner esa. Muchas gracias por puntualizarlo, porque efectivamente la persona que lo vive, que lo sufre, que le afecta, pues eh, una de las recomendaciones es no quedarse callada o callado. Eso, a lo mejor esa es la palabra, no quedarse callado. Y que los que estamos en el escenario no ser meros espectadores, porque entonces nos convertimos en cómplices, ¿no? Y lo que quieren estas personas es tener. Sí, esa es la palabra correcta. Muy bien. Pues gracias, gracias, Nelia. Lorena, fue un placer este, compartir contigo. Gracias, Melchor. No, al contrario, es un placer estar con ustedes hoy. Y Erika, pues también mi agradecimiento por, por tus comentarios. Al contrario, gracias y felicidades por tocar estos temas tan relevantes que nos lleve a la no normalización de conductas que dañan no solamente al individuo sino a veces traen un daño mayor no entonces alto a la violencia y esperemos en algún momento estar en escenarios libres de violencia realmente así ese es un proceso que parece no tener fin pero tenemos que caminar hacia una solución positiva de todo esto pues les agradezco a las tres sus comentarios y quisiera terminar el programa con, con una cita de Jorge Luis Borges no en, en, en un libro que tiene de historias tiene una historia que se llama el informe Brody y, y tiene una frase que se me hace muy pertinente al tema que dice, su falta de imaginación los mueve a ser crueles. Con esto terminamos el programa, les agradezco mucho su participación y nos veremos en una siguiente terapia.